Eccellentissimi ambasciatori, signori membri del corpo diplomatico, onorevoli rappresentanti delle autorità italiane, rappresentanti e autorità della Biennale Internazionale di Venezia, fratelli latinoamericani e cittadini del mondo, signore e signori, benvenuti. L'Ambasciata della Repubblica Bolivariana del Venezuela presso la Repubblica Italiana vi dà il più cordiale benvenuto alla inaugurazione ufficiale del padiglione venezuelano, all'Esposizione Internazionale d'Arte La Biennale di Venezia di quest'anno 2015. Con il titolo Ti do la mia parola, il Venezuela ancora una volta è presente alla Biennale di Venezia. La proposta espositiva è composta dal lavoro dell'artista visiva Argelia Bravo e dell'artista di strada conosciuto come Flix. La proposta è a cura di Oscar Sotillo, che ha stabilito il riferimento della parola come punto di partenza per far sì che i due creatori visivi possano dialogare loro e con il pubblico che visiterà il padiglione del Venezuela. Nel testo curatoriale, Sotillo stabilisce che dietro ad ogni creazione artistica esiste un sostrato testuale. La partecipazione del Venezuela in questa edizione della Biennale di Venezia è il prodotto di una collaborazione tra il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, il Ministero del Potere Popolare per la Cultura attraverso l'Istituto delle Arti dell'Immagine e dello Spazio e l'Ambasciata del Venezuela in Italia. Il gruppo di produzione è stato diretto da Morela Jurado, Oscar Sotillo e Reinaldo Landaeta. Il Venezuela partecipa alla Biennale di Venezia dal 1954 in uno spazio architettonico di sua proprietà realizzato dall'architetto italiano Carlo Scarpa. In questo momento diamo la parola all'ambasciatore della Repubblica Bolivariana del Venezuela presso la Repubblica Italiana, Julián Isaías Rodríguez Díaz. Gracias a tutti. Io voy a parlare in spagnolo. Mio discorso è traduzzo in inglese e in italiano per tutti le persone. Bajo il lema Te doy mi palabra, annunciamo al mondo que Venezuela es un territorio de paz. Es la doceava vez que nuestro país participa en esta Bienal de Arte de Venecia. Hemos centrado nuestra participación en la palabra. Es en cierto modo una metáfora limpia y lúcida para solicitar a Europa y al mundo comprensión a nuestra indumentaria sociocultural y a nuestro derecho a respirar de otra manera. La oralidad fue hace muchos años dueña y señora de la cultura. Con la coherencia de esa antigua oralidad, entregamos hoy, con las manos tendidas hacia ustedes, una forma de vivir que se empeña en no reducir la existencia a límites predeterminados. Queremos decir con una imagen que nos importa el olor de las hojas de hierba del poeta norteamericano Walt Whitman. Siempre seguirá un nuevo orden. Y sus hombres serán los sacerdotes del hombre. Y cada hombre será su propio sacerdote. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo.
No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Es parte del poema de Bittman en Hojas de Hierba. A la entrada de nuestro pabellón habrán visto una embarcación construida con maderas delgadas de arco iris. Nuestros ancestros la llamaron Curiara. No es la sustituta de los pasos que desanduvieron nuestras aguas. Ustedes la ven aislada y detenida. ¿Fue alguna vez pasión para vivir la evasión sin aventura? Para algunos de ustedes, posiblemente sea una gota de magia con color. Posiblemente sea hasta una manera de fingir. Pues no, no es fingimiento. Es una ficción con mucha aproximación a la verdad. Lo que finge elude y desplaza la verdad. Esta Curiara es real. Pueden tocarla y mirarla con certeza. Es una ficción verdadera, de estas que sirven para renunciar a toda resignación. Esa Curiara significa vida que no se rinde ante las verdades que dejaron de ser verdades. Hay en ella aspectos inauditos de una realidad distinta. Hay en ella ámbitos inalcanzables para un mundo nuevo, auténtico y verídico. Pueden mirar en ella desvíos, pero jamás desviaciones. La noción de realidad nunca termina. La existencia no mata ni aniquila la realidad. Con nuestra compañera Argelia Bravo decimos: me importa un bledo, la nimiedad, las pizcas de insignificancia. Las imágenes se deben saborear. Ellas no solo se observan y se oyen, nos tocan, nos acarician y nos aman. Hay en ellas comunión de sonidos y sentidos. Tienen figuraciones y transfiguraciones. Una mujer que migra amamantando a un hijo es una rebelión que se gesta no solo en los vientres femeninos. Un pueblo que resiste los poderes hegemónicos de los más poderosos no podrá ser nunca una mera y simple contemplación. Allí hay una sensibilidad extraviada que puede hasta impedir no visualizar inmediatamente la realidad. Tenemos una singular tendencia a encontrar extrañezas en las convocatorias a nuestras más legítimas rarezas. Intereses desconcertantes nos confunden. No siempre lo más convencional es lo más gráfico. Es cierto, lo raro no es frecuente, pero oxigena, remueve los ámbitos aceptados, crea, divulga sin vulgarizar, expresa un nuevo modo de pensar. Es casi un desideratum que raro es lo que comúnmente no se piensa. Ello es parte de la premisa de que no se agite lo arraigado.
se acepta con facilidad los hechos ya hechos, fosilizando toda acción y toda recreación. Se nos quiere hacer olvidar que los conceptos son abstracciones carentes de fuerza, configurada, y que el pensamiento, cuando es solo pensamiento, no es capaz de construir realidades. Damos nuestra palabra de que recuperar cuerpos y soberanía son encuentros absolutamente convincentes para todo el mundo. Hemos sido nómadas de la incertidumbre. Hemos aprendido de nuestros ancestros que irse no es acercarnos a nosotros y a los demás. Es no liquidar el afán de buscar, es estar abierto a la espera y a la esperanza. Es saber que los verdaderos encuentros están aún por llegar. Aseveramos que nuestra búsqueda es totalmente confesable. Así como el arte debe salir de los espacios que lo limitan a los menos, hay que luchar contra los procesos que impiden su acceso y hasta lo controlan para silenciarlo. El desafío es incorporar el arte como un nuevo poder, crear permisividades, dejarlo hablar, que viva su vida y asuma sus riesgos, que tenga atrevimiento y nos desligue de las cautelas inducidas y de las precauciones. No dejar hacer y dejar pasar. Cuidado con el liberalismo o el neoliberalismo. No ser indiferente a lo que pasa es incidir de manera determinante en lo que hacemos y en lo que decimos para modificar con compromiso lo existente sin que necesariamente nuestra conducta se entienda como contestación o como impugnación. Nuestra convocatoria es a una transformación que se sustente en el ser humano. Es imprescindible tratar de comprendernos con hospitalidad, sin resentimientos y sin nostalgias. Intentemos entonces construir seres de la y por la palabra, con estas amistades que nacen de la primera pureza que tenemos. Convocamos a tejer un modo de ser. Asumimos el desafío de querernos sin que indispensablemente estemos de acuerdo en todo. Hagamos de las diferencias un modo adecuado de reconciliar las nuevas maneras de vivir. Así entretejieron nuestros ancestros su identidad y la memoria surgió sus territorios. Después, la oralidad se dio el paso a la escritura. Hoy lo escrito es un instrumento de poder y casi una dictadura. Los pliegues de lo popular son apenas un paradigma, sin ceremonias y sin protocolos. Sin embargo, ha sido el quehacer de los pueblos quien construyó la rueda, el fuego, los vestidos, las pinturas rupestres y las religiones. Nuestro objetivo es, desde este mismo quehacer, mantener nuestro mensaje de paz y de respeto. Empeñamos en ello nuestra dignidad y nos involucramos en el compromiso y en la promesa que significa este poema
que está en las paredes de este recinto en inglés, en italiano y en español. Ellas tal vez expresen de manera más profunda nuestro discurso. Muchísimas gracias.